Miércoles 9 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan María Paula Romo, la ministra del Interior, y su réplica a Guillermo Lasso sobre el subsidio a combustibles y el déficit fiscal, sobre la promesa de campaña de establecer una comisión internacional contra la impunidad para recuperar lo robado y acerca del veto al proyecto de reformas de la ley de comunicación. Además, nos acompañará Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, la supresión del subsidio al diésel y la industria atunera de exportación, una de las más destacadas del Ecuador a nivel internacional. ¿Afecta su competitividad? ¿Hay una compensación o un periodo de transición para el cambio de la matriz energética? Lo vamos a analizar. Y además estará Clever Chica, el presidente nacional de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. La posición de AER a favor de la renovación automática de frecuencias de radio y televisión establecida en 1975. ¿Eso es un derecho adquirido o imposibilidad de aplicarse 43 años después de su creación? ¿Atenta contra la democratización del espectro radioeléctrico? Lo analizamos. Pedro Delgado, el primo de Rafael Correa y expresidente del Banco Central, fue sentenciado en ausencia a 5 años de prisión como autor del delito de enriquecimiento ilícito. El tribunal también ordenó el decomiso de sus bienes en Estados Unidos, que pague 788 mil dólares y que ofrezca disculpas públicas al país. Desde hace 7 años, Delgado fugó ya a Miami. Pedro Delgado está prófugo en Miami, Estados Unidos, desde diciembre del año 2012, cuando se descubrió que su título de economista era falso. Su primo, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que se fue al matrimonio de su hijo, pero que volvería a enfrentar a la justicia. Nunca regresó. Ahora, en ausencia, la justicia ecuatoriana lo sentencia. Este martes, del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito y le impuso una pena de 5 años de prisión, el pago de 788 mil dólares, el comiso de sus bienes, que la sentencia se publique en un diario de circulación nacional y que ofrezca disculpas públicas al país. La audiencia de juzgamiento fue corta. Lolita Montoya, defensora pública de Pedro Delgado, no presentó mayores elementos en favor del proceso. En cambio, la Fiscalía y la Procuraduría presentaron testigos, el informe de Contraloría con los detalles del patrimonio que Delgado no pudo justificar entre los años 2009 y 2012, cuando fue asesor de Rafael Correa y presidente del Banco Central. También se expuso la información enviada por Estados Unidos. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que determina que efectivamente el señor Delgado tuvo participación, tenía toda la potestad y el tiempo para poder justificar cada uno de los elementos que se le estaban imputando, lo cual no lo ha hecho el señor Delgado, y por ende tenemos una sentencia. Con Pedro Delgado fuera del país, la fiscal general Ruth Palacios ofrece que seguirán con las acciones para que el caso no quede en la impunidad. La extradición del señor Delgado, eso ya está en trámite, y esperemos que, cumplidos con todos los requisitos que nos exige la ley, se pueda proceder a la extradición. Y sobre todo el comiso de los bienes, que es lo que interesa al país para la recuperación del perjuicio que se le ha ocasionado. Pedro Delgado ya tiene una primera sentencia a 8 años de prisión por el delito de peculado debido al crédito irregular entregado por el banco COFIEC al argentino Gastón Dussac. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La sentencia a Pedro Delgado y su ejecución demuestran la gran diferencia de una justicia ecuatoriana aislada que para ejecutar sus fallos en el extranjero requiere con urgencia el apoyo y refuerzo de expertos internacionales de Naciones Unidas. Sin este soporte, la letra de la sentencia estará petrificada y muerta, porque la actuación de esos expertos se basa en una convención internacional obligatoria y vinculante para los Estados partes, y no únicamente en la pericia de esos expertos de Naciones Unidas. Es irreal pensar que se podrá recuperar una mínima parte siquiera de lo robado sin esa cooperación. Las leyes que pronto, tarde o nunca, expida el Ecuador serán un elemento decorativo en el lavamanos de la historia al paso que vamos.
presagio suficiente es que al jefe de todos los jefes del crimen organizado solo le han iniciado un juicio penal en ausencia, y no por delito económico, sino por delito contra la vida de una persona. Las carcajadas de la impunidad retumban en el extranjero. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Guillermo Lasso, refiriéndose a la cirugía mayor contra la corrupción, ayer en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente. Veamos. Suscribir un convenio con la ONU para repetir esa comisión llamada CICIC en Guatemala, en el Ecuador, adaptándola a la realidad ecuatoriana. Pero vea usted, se presentan denuncias de solo 5 proyectos estratégicos que tenían un presupuesto inicial de 2.500 millones de dólares. Finalmente costaron 5.000 y ahora nos vienen a decir que hace falta 650 millones más para ponerlos a punto. La gran pregunta que se hacen los ciudadanos, ¿y por qué tengo que pagar yo la corrupción de estos últimos 12 años? Eso no es posible. La factura se la pasa al pueblo. ¿Cuándo qué? Vemos que la Fiscalía, por noticias públicas, no se abastece con todas las denuncias que se le presentan. María Paula Romo, ministra del Interior, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de incorporar nuevas ideas y también de responder a algunos de estos comentarios. Repetir la CICIG es una de las cosas que se ha planteado el día de ayer, y en eso es indispensable profundizar. El gobierno ha cumplido su oferta de pedir ayuda a organismos internacionales para dejar fuera de duda la falta de objetividad o la falta de experiencia en estos temas, y un primer ejemplo son los 5 grandes proyectos que en estos días los resultados se hicieron públicos. Pero ¿qué es lo importante a decir en este momento? Primero, que ahí no se agotan los esfuerzos para pedir cooperación, los esfuerzos para recibir ayuda del extranjero y de cualquier organismo, siempre que se mantenga el objetivo de construir fuerza propia dentro del país, de construir fuerza propia dentro de las instituciones, de que nuestros fiscales, nuestros peritos, nuestros jueces desarrollen no solamente la independencia, sino las capacidades para perseguir estos delitos. En ese sentido, al tiempo de anunciar los resultados del examen especial de Naciones Unidas, también el presidente de la República ha dicho que se ampliará este pedido a otros sectores. Es indispensable profundizar sobre esta discusión porque se pretende instalar la idea de que es un incumplimiento del gobierno cuando se trata precisamente de lo contrario. El gobierno acaba de mostrar los resultados del cumplimiento de una comisión especial de Naciones Unidas, pero pensada para la realidad ecuatoriana y en las posibilidades de esa realidad en este momento. Yo creo que es necesario sincerar también el debate y preguntarnos si lo que está sugiriendo es que el país entregue jurisdicción y competencia a otros jueces o a otras personas que no hacen parte de la estructura judicial interna, o si lo que queremos es contar con asesoría experta para alimentar el trabajo de las autoridades ecuatorianas. Este segundo caso es en el que está empeñado el gobierno, y no se descartan no solamente nuevos temas, nuevas áreas a estudiar, sino también nuevos mecanismos de cooperación con otros organismos y otros países. Pero quisiera, no quiero terminar sin añadir el tema de la Convención de Naciones Unidas. Esta convención no establece ningún mecanismo específico. Esta convención habla de la necesidad de que los países trabajen en prevenir, detectar, sancionar y evitar que se repitan actos de corrupción, pero también reconoce que cada uno de los países tiene la posibilidad de diseñar los mecanismos. Insisto, el gobierno no está cerrado a buscar nuevos mecanismos, pero lo que se ha presentado en estos días constituye una prueba más de que se ha cumplido esa oferta de campaña y sobre todo esa demanda del país en contra de la impunidad. Sin embargo, hay un término con el que yo coincido. Pero respecto, por ejemplo, señora ministra, respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Precisamente el lunes, el presidente Jimmy Morales de Guatemala
investigado por la CICIG por financiamiento ilícito de la campaña electoral que lo llevó al poder en 2015, puso fin a la Comisión Internacional en Guatemala, lo cual originó la protesta de Antonio Gutiérrez porque el convenio está en vigencia legalmente, el secretario general de Naciones Unidas. El asunto es que esta incriminación al presidente actual de Guatemala es lo que causa toda la ola de protestas de una serie de criminales contra la CICIG. Y coincidentemente, entre ellos, quien financió ilegalmente a Jimmy Morales es el Fantasma González, dueño de las cuatro cadenas de televisión en Guatemala y al que el gobierno de Correa le asignó una segunda cadena nacional de televisión que viola la Constitución y la ley en el Ecuador. Entonces, es por eso que uno se pregunta por qué el gobierno mantiene esta inconstitucional práctica monopólica en Ecuador y al mismo tiempo se niega a firmar un acuerdo de cooperación con la UNOC, la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que es el organismo competente de Naciones Unidas, que tiene varias decenas de organismos. En mi calidad de ministra ecuatoriana no me corresponde pronunciarme sobre un asunto de otro país y eso usted lo comprenderá perfectamente, pero lo que sí puedo hacer es ratificar que la voluntad del presidente, la del gobierno, es la lucha contra la corrupción y la impunidad y también el respeto a todos los mecanismos internacionales, a todos los mecanismos previstos por la comunidad internacional para ese y otros objetivos. Pero a propósito de su pregunta y este mecanismo especial del sistema de ONU para el tema de drogas y para el tema de delincuencia. Precisamente el Ecuador carece de una representación en este sentido, pero me alegra poder comunicarle que estamos muy cerca de conseguir que la UNODC se instale en el Ecuador. La Cancillería ha avanzado mucho en estas conversaciones. Yo misma a fines del año pasado me reuní con su representante en Lima, que es la representación más cercana, y esa sin duda será una buena noticia para el país, para que contemos con la presencia de este organismo especializado. Este tipo de cosas, el gobierno no solamente que está interesado, sino que está comprometido y coincide con nuestros objetivos. Por supuesto que se van a hacer, así como se ha vuelto a invitar a todos los mecanismos internacionales. El relator para la libertad de expresión estuvo hace poco. Lo que sí quiero es referirme también a este tema de cuál es la diferencia entre quienes hacen comunicación en el Ecuador y quienes son dueños de medios y son extranjeros, porque es cierto que en este momento hay condiciones diferentes. Escuchemos lo que dice Guillermo Lasso acerca del veto que se anunció al proyecto de reformas a la ley de comunicación. ¿Cómo y cuándo se van a vender los medios de comunicación incautados? Y esto es supremamente importante para el próximo proceso electoral donde se van a elegir autoridades seccionales. ¿Por qué? Porque el gobierno ecuatoriano controla el más grande holding de medios de comunicación que existe en el Ecuador. Canales de televisión, periódicos, revistas, radios. Por lo tanto, ahí tienen el arma para el Estado candidato, para hacer lo que hicieron contra mí en el año 2017. Mientras esa ley de comunicación, y tiene la oportunidad del presidente a través del veto de corregir estos defectos, no precise cómo y cuándo se van a vender estos medios de comunicación incautados y cómo y cuándo se va a definir la propiedad de los medios públicos para que no sean simplemente un departamento del gobierno de turno, yo creo que la democracia ecuatoriana seguirá afectada por estos abusos del poder. Su réplica. Varios temas importantes y que también el gobierno ha actuado y está actuando sobre ellos. El tema de los medios incautados y luego convertidos en esta especie de medios estatales. En primer lugar, la voluntad que ha tenido el gobierno de modificar esa lógica, lo que yo creo que se ha logrado. No son comparables los medios públicos de este periodo con los medios públicos del periodo anterior, pero los mecanismos están vigentes y se crearon una serie de entramados legales, algunos inclusive constitucionales, para impedir que eso se modifique con facilidad, para desincentivar que alguien
compre esos medios públicos, porque nadie va a comprar medios, pongo un ejemplo, que no tenga clara su contabilidad, que después de las obligaciones que han adquirido estén a pérdida. Hay que poner en orden también esa casa. Esta es una característica del gobierno, está poniendo en orden las cosas. Hay que poner en orden los medios públicos, su contabilidad, poner en orden las reglas, tener las reglas claras para que inversionistas nacionales también se vean interesados en estos temas. No quiero dejar de topar el asunto de los inversionistas nacionales y extranjeros, pues usted también se refirió a esto al iniciar la entrevista, al iniciar el noticiero esta mañana. Esta distancia, esta diferencia, esta prohibición en la industria fue elevada en determinado momento del gobierno pasado a una prohibición constitucional. A propósito de este y de otros temas que están permanentemente en debate, el gobierno no ha descartado la posibilidad de llevar en el marco del acuerdo nacional una lista de temas que podrían ser necesarios en una nueva reforma constitucional para desmontar el entramado de impunidad, el de encubrimiento, el de concentración de poder, que también se encuentra en alguna de las normas constitucionales y sobre todo en las reformas constitucionales que a lo largo de los últimos años fueron más de 20, precisamente para ir concentrando esta lógica estatal. En el marco del gran acuerdo nacional que el presidente Moreno ha convocado y que tendrá un nuevo momento en este mismo año, no se ha descartado la posibilidad de seguir corrigiendo esos temas, pero es indispensable fijar ahora las responsabilidades. El gobierno, en un veto, no va a poder modificar la Constitución, eso no se puede hacer, pero por supuesto va a profundizar las reformas que ya ha propuesto y ha logrado. La desaparición de la Supercomisión no es un asunto menor, y la eliminación del servicio público. Respecto a la liberalización del precio de los combustibles y el déficit fiscal, Guillermo Lasso señaló lo siguiente. Si es que ese sacrificio impuesto al pueblo ecuatoriano solucionara de manera definitiva el problema fundamental de la economía ecuatoriana, un Estado obeso que gasta más allá de lo que le ingresa, uno diría, bueno, al menos se arregló un problema. Pero la realidad es que para 2019 el gobierno proyecta un déficit de 3.500 millones de dólares. Pero si usted escarba un poquito las cifras, se dará cuenta que el déficit llega a cerca de 6.000 millones de dólares, por 1.000 millones en impuestos que no se repetirán en el 2019 por la amnistía tributaria del 2018 y por 1.000 millones de dólares que hayan escrito en el presupuesto como ingreso por concesiones que no sabemos ni qué, ni cuándo, ni cómo piensan concesionar activos del Estado. Por lo tanto, el problema no se ha solucionado y se le dice al pueblo ecuatoriano, ya no me basta ni la deuda ni los impuestos, ahora van por los precios de los combustibles. En su réplica. Se ha hecho un esfuerzo muy importante que durante décadas ningún gobierno antes se había atrevido, para sincerar algunas de las condiciones de la economía y algo que en el país se ha convertido en un agujero por el que escapan recursos en donde no deben estar. Al tiempo de hacer eso, de sincerar, por ejemplo, el precio de la gasolina súper, también se ha protegido el precio del diésel para el transporte de pasajeros y de carga, enfocando, focalizando así el subsidio. Pero, ¿este sacrificio en qué sentido va? Efectivamente, el gobierno prevé, tiene la expectativa de un déficit de más o menos 3.000 millones de dólares para el próximo año. Pero ¿qué es lo que ya se ha logrado? Porque no es solamente una expectativa que está escrita y vamos a tener que esperar que termine el año para poder evaluar. Lo que yo quisiera es decir lo que ya se logró en el año que termina. En el año que termina se logró revertir la tendencia. En el Ecuador, durante todos los últimos años, el déficit seguía creciendo, provocando un problema no solamente a la situación fiscal, sino a la economía ecuatoriana. El año pasado es la primera vez que se revierte ese déficit y se reduce en comparación con el año anterior en casi el 50%. Si no me equivoco, la cifra es el 48% de reducción del déficit. Se ha revertido la tendencia de seguir profundizando el déficit. Eso ya se logró. Esto para nosotros es una muestra de que se puede lograr también el próximo año. El gobierno está haciendo esfuerzos, sincerando la economía, reduciendo gastos, bajando en una cantidad de temas que nos ayuden a poner la casa en orden. María Paula Romo, ministra del Interior,
ha ejercido el derecho a la réplica. Gracias. Muchas gracias. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios nos acompaña ya Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Vamos a hablar sobre la supresión del subsidio al diésel para las exportaciones de atún, cómo afecta a la competitividad, la transición para el cambio de la matriz energética. En pocos minutos volvemos, no se vayan. Presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefany, gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. El gobierno aclaró que no hay aumento de diésel para el sector transporte, pero ¿qué pasa con el sector pesquero, con el sector camaronero? Ayer tuvieron la reunión con el vicepresidente para definir cómo queda la situación en cuanto a la eliminación de subsidios y en qué quedaron. Bueno, a ver, primero un pequeño marco de antecedente. Nosotros hemos dicho en las conversaciones que hemos tenido ya dos, con el vicepresidente, ministro de Finanzas, ministro de Comercio Exterior, que desde un punto de vista conceptual, porque se habla de que hay que eliminar subsidios, que no puede seguir así, los subsidios son una herramienta de desarrollo, ya lo hemos dicho, y los estados tienen que intervenir para corregir los desequilibrios. El desequilibrio causado por una política económica equivocada durante estos últimos años ha llevado a que le corten una situación fiscal muy complicada. Está bien. Pero en este caso, la intervención para corregir el desequilibrio tiene que estar en función del bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor en este caso? Es la dolarización que le da tanto bienestar y que ha traído tanta estabilidad al 100% de los ecuatorianos. Esos dólares con que se mantiene la dolarización los producimos un grupo de sectores económicos que son 5, banano, café, cacao, camarón, pesca y flores, 6, perdón. Entonces, al querer subir los costos de combustible, que era el único resquicio de competitividad que le quedaba al sector, se está afectando seriamente esa actividad. Entonces, lo que va a venir ahí es un problema, no al día siguiente, no, tal vez no en el cortísimo plazo, pero va a venir una afectación. Claro, ahora, la idea era que entendiendo este contexto y la importancia de estos sectores también para la economía nacional, es que el decreto disponía a ministros que puedan aplicar sistemas de compensación para estos sectores. Se planteó un certificado tributario o una transferencia directa, pero el sector exportador también ya tiene experiencia de cómo funcionan las compensaciones, que no siempre se ejecutan, que si falta el reglamento, que es mucho trámite. ¿Cómo debería ser entonces? ¿Qué es lo que plantearon? A ver, efectivamente, las compensaciones ya tenemos en la historia más reciente muestras de que no las cumplen. En su momento el drawback no lo cumplieron, en su momento los certificados de abono tributario no lo cumplieron. Hace 3 meses tuvimos una discusión por el precio del combustible y se llegó a un acuerdo y hoy estamos nuevamente sentados discutiendo lo mismo. Hablando de la compensación, nosotros proactivamente, buscando un mecanismo que pudiera funcionar, a pesar de que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, que quede claro, y tampoco quiero que quede claro que nosotros no queremos que nos regalen nada, ya voy a explicar eso más adelante. Hay un mecanismo que funciona desde hace algún tiempo que para compensar, por ejemplo, a las embarcaciones que hacen operación turística en Galápagos, en donde por la vía de una nota de crédito de Petroecuador se le compensa entre el valor, digamos, actualmente pagado y el valor internacional. Entonces aquí tenemos otro problema, ¿no verdad? El valor internacional que fija Petroecuador con una fórmula que nosotros la consideramos equivocada, porque hay una parte de la fórmula, si usted lee, que dice que el margen puede ser del 0 al 100%. Entonces no tiene ninguna lógica. En el mes de diciembre los precios del barril del petróleo bajaban y el precio del combustible en el Ecuador subía. Entonces eso se ha convertido en una fórmula recaudatoria, ¿verdad? Por ahí. Yo decía, nosotros no queremos que nos regalen nada porque nosotros competimos, el atún es un negocio internacional, nosotros competimos con el mundo, nosotros competimos con flotas de otros países que reciben apoyos y subsidios. Fíjese usted, hay un documento por ahí donde habla de que en el mundo se subsidian 7.700 millones de dólares a la pesca. Y aquí en el Océano Pacífico Occidental, donde están todos nuestros competidores, en 1.500 millones de dólares. Ahora, pero hay una realidad, es que los subsidios no focalizados sí complican la situación del déficit fiscal. La OMC, recordemos que tiene prohibiciones en tema de subsidios de combustibles para ciertos productos de exportación. La idea sí es ir gradualmente dando el paso a la tan llamada matriz energética.
energética que promulgaba el anterior gobierno, pero ¿por qué no se ha podido avanzar lo suficiente en los últimos años? O más bien, ¿cómo ha funcionado esa fase de sustitución por una energía limpia como la hidroeléctrica? A ver, primero, Estefi, los subsidios se producen cuando se gasta más de lo que gana. En su casa, en la mía, si usted gasta más de lo que ingresa, pues por la vida del trabajo, el hombre y la mujer, pues simplemente se produce un déficit, pues, se produce un hueco. Eso lo entiende la gente. Entonces, esos subsidios están ahí y seguirán ahí porque el Estado se ha convertido en un Estado demasiado grande. Antiguamente, antes de la década pasada, la participación del Estado en la economía era del 22%, hoy día es del 44%. La proforma presupuestaria es una suma y resta de ingresos y de gastos, pero no hay ningún elemento para el crecimiento y el desarrollo, que es por la vía donde debería... Claro, pero si se quiere corrigiendo ciertas distorsiones, dar un paso significaría, por ejemplo, para ustedes en el sector, que haya un periodo de transición, que el Estado tenga que promover o compensar por cuánto tiempo o qué tipo de compensación necesaria para el sector pesquero o atunero para no afectarlos. A ver, mire, haciendo una pequeña comparación, un pequeño benchmarking, por ejemplo, con Panamá, que es un país que tiene una flota atunera y que compite con los ecuatorianos. En Panamá, por ejemplo, el impuesto a la renta es territorial, por lo tanto, si usted realiza su actividad fuera de 20 kilómetros a la redonda del territorio ecuatoriano, usted no, del territorio panameño, no paga impuesto a la renta, por lo tanto, no hay participación de trabajadores. En Panamá hay flexibilización laboral total. En Panamá no hay ISD, en Panamá no hay derechos arancelarios. En Panamá la tasa de interés es del 5%, entonces contra eso competimos. Entonces usted bien dice, si queremos ir ese camino, tenemos que ir desmontando todo esto. Todos estos costos, el Ecuador se ha vuelto extremadamente caro para poder, sí, ahí sincerar la economía. ¿Queremos ir a precios internacionales? Perfecto. ¿Se le sube la gasolina a los carros de alta gama? Sí, pero ¿cuánto paga un carro de impuestos para poder importarlo en el Ecuador? Entonces, todas esas cosas hay que ver. Entonces, existe una cantidad de recursos que el pueblo le da al Estado, ¿verdad?, para que financie sus presupuestos y, por otro lado, no se reconoce la importancia que tienen ciertas actividades para mantener un bien prioritario que tiene el Ecuador, que es la... Claro, entonces, en esa línea, una medida que tiene que venir acompañada de otras correcciones. El tema del subsidio, aunque no debería ser entonces, ha resultado un factor de competitividad en Ecuador frente a otros países vecinos que exportan nuestros mismos productos. Correcto. Porque por varias razones hay otros costos en la producción que están resultando más elevados. Pero si se quiere sincerar los precios, hay que corregir estas otras distorsiones en la actividad económica. En el caso de ustedes, ¿cuáles serían? Me refiero alrededor de los costos de producción también, o buscar alternativas justamente para dar esos pasos en la eliminación de subsidios y menos combustibles. A ver, el Ecuador se ha convertido en la segunda potencia del mundo productora del atún, ¿verdad? Ecuador tiene una flota pesquera que funciona, pero es una flota antigua. Nosotros hemos, desde la Cámara de Pesquería, hemos diseñado un programa para renovar la flota del Ecuador, para ir a barcos modernos, nuevos, más eficientes, con motores más eficientes, que consuman menos combustible, etcétera, etcétera. Ese plan lo hemos planteado, lo hemos discutido con el gobierno, ¿verdad? Pero eso implica seguridad jurídica, seguridad para la inversión, implica líneas de crédito adecuadas, porque un barco de estos, estamos hablando entre 30 y 35 millones de dólares, no es fácil. La otra cosa, de esas 116 embarcaciones atuneras, el 62% de las embarcaciones son barcos pequeños. No todos los armadores ecuatorianos van a poder acceder a comprarse un barco de 30 millones. Entonces uno tiene que pensar en todo eso cuando dicta la política pública. Pero yo estoy de acuerdo, hacia allá hay que ir, pero de la mano, mientras caminamos hacia allá, ¿verdad?, tenemos que no morirnos en el camino. Y por otro lado también, si queremos ir eliminando los subsidios, entonces vamos eliminando toda esta cantidad de costos y precios que impiden la competitividad, porque otros países del mundo que también están en la pesca sí lo hacen. Todos los países del mundo subsidian sus actividades sensibles. Y esa es. Estados Unidos subsidia 1.000 millones de dólares diarios la agricultura. Europa hace lo propio. En Francia, cuando la cosecha de uvas es muy buena, inclusive las botan las uvas al mar para que el precio no se caiga y compensan a los agricultores. Y por eso la preocupación también desde la Cámara Nacional de Pesquería, su presidente hoy, Bruno Leoni, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado gracias con nosotros. A usted. 7:33, una pausa y al volver estará Clever Chica, el presidente nacional de
Haber para hablar sobre la renovación automática de frecuencias de radio y televisión, su instauración en la Ley de Radiodifusión de 1975 y su situación ya en el contexto actual en la Ley de Comunicación. No se vaya. Respecto al veto presidencial anunciado por Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, a la octava disposición transitoria del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, Ana María Acosta, vocera de la coalición de medios comunitarios, precisó lo siguiente. Veamos. Estamos solicitando el veto a varios artículos que también se incluyeron a último momento, que también son inconstitucionales y que también pueden permitir la concentración de frecuencias, como son el artículo 107, el artículo 108, el artículo 109, 110, que modifican sustancialmente el mecanismo de otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico. El artículo 107, por ejemplo, modificaron, antes se llamaba reconocimiento por inversión de experiencia acumulada. Ahora este artículo es el artículo de renovación de frecuencias a los concesionarios. Eliminaron el reconocimiento por experiencia acumulada a todos los medios que ya tenían concesiones y colocaron como mecanismo la renovación de las frecuencias y la adjudicación directa en los artículos 108, 109 y 110. Clever Chica, presidente nacional de AER. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, embajador. AER propugna la renovación automática de frecuencias de radio y televisión establecida en 1975 en el artículo 9 de la Ley de Radiodifusión y que también lo establece la octava disposición transitoria, así como los artículos 107, 108, 109 y 110 del proyecto de reformas. ¿En qué basa AER su posición a favor de la renovación automática sin concurso? Bueno, con concurso, estamos de acuerdo en los concursos, pero este, que fue fallido, que fue eminentemente politiquero, demagógico, etcétera, y antitécnico, repito, no vamos a estar jamás de acuerdo. Nosotros, los concesionarios, tenemos un derecho adquirido en una ley militar o de dictadura que se promulgó el 18 de abril del año 1975, donde las concesiones se daban por 10 años plazo, y una vez cumplido este, automáticamente se renovaban las frecuencias, previo, obviamente, a la revisión, inspección de la dependencia que le corresponde. Esta vez se está mal interpretando e incluso estigmatizando a los radiodifusores concesionarios de tantos años cuando todos nos quieren meter en el mismo saco. Por ejemplo, hablamos de concentraciones, hablamos de monopolios, oligopolios, pero los artículos 113, 114 de la misma ley lo dice que no debe haber concentraciones. Entonces, ¿a quién le toca esto? Le tocó ya a la Contraloría. Informe que ya está en ejecución, no sé por qué Arcotel no ha respondido brevemente, pero ayer que tuvimos una presencia con el Contralor, nos ha indicado que ellos han preparado un documento, es más, se lo han enviado a las dependencias como al Ministerio de Telecomunicaciones y a la misma Arcotel para ver si se ha cumplido o no con las recomendaciones de Contraloría. Esto es, a las 277 frecuencias que se han dado a través de títulos habilitantes, si se dieron bien o se dieron mal, si se sigue concentrando, si se siguen obteniendo o teniendo monopolios. Entonces le toca también a la Superintendencia de Control de Mercado, porque esa ley que se dio en la Asamblea Nacional, que se promulgó oportunamente contra los monopolios, le toca pues también al doctor Danilo Silva, que es el superintendente de esta superintendencia, permítame la redundancia, ver si hay o no hay monopolio, ver si hay o no hay concentración. En el artículo 9 de la Ley de Radiodifusión, que en 1975 estableció la renovación automática, lo condiciona a las disponibilidades del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias y la clase de potencia de la estación. Actualmente, 40 años después, ¿existen las mismas disponibilidades o estas han cambiado por el hecho cierto que el artículo 106 del proyecto de reformas
instituye la distribución equitativa de frecuencias con porcentajes del 34% al sector comunitario, 33% al sector privado y 33% al sector estatal. Esta distribución equitativa, que no existía en el 75, permite la posibilidad de renovaciones automáticas. Hoy la técnica dice otra cosa. El alcance o la cobertura de cada frecuencia la dispone Arcotel. Mire, esto de Arcotel, dirección de frecuencias y tantos membretes con Artel y todo, se crearon y se han venido creando gracias a estos iluminados que han existido y creo que todavía existen. Entonces, ahora se trata de confundir. Las frecuencias están ahí, las coberturas están ahí de acuerdo a lo que Arcotel en estos tiempos dispone, porque el concesionario no debe de que su frecuencia alcance a Tulcán o que su frecuencia alcance a Loja. No, la Arcotel nos regula a través de los transmisores. Entonces, no contrapone, de ninguna manera se contrapone a las disposiciones que hay y a las normativas que hay. Ahora, pero en realidad demuestra que la renovación automática en el pasado permitió el tráfico de frecuencias y prácticas monopólicas. Y también actualmente no hay espacio para los comunitarios. Al respecto, el ministro León incluso propone una reforma en función del alcance de cada radioemisora, o sea, una definición diferente a la que introdujo Correa. ¿A él está de acuerdo con esta definición diferente de los medios comunitarios? Bueno, siempre hemos apoyado a los comunitarios. Lo que no estamos de acuerdo es que el sector público, que hoy por hoy incluso tiene muchas frecuencias y que no las puede financiar, y hablando del espectro en total, le tocaría su 33% más de 300 frecuencias. La pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos y particularmente los medios de comunicación, los comunicadores, el sector público, el gobierno, ¿tiene para financiar estos 300 o 350 medios de comunicación? La respuesta es no, porque ahí está el ejemplo. Ahora mismo, o sea, que usted propone de que se regule la parte del 33% que corresponde al Estado. O sea, eso es lo que debería cambiar para que aumente el porcentaje de los privados y de los comunitarios. Es correcto eso. Es más, hay que darle énfasis en esta distribución de los comunitarios a los centros de educación superior. Las universidades, en este país nomás dos, tres universidades tienen estación de televisión y de radio, cuando realmente las universidades que tienen escuelas de comunicación, como por ejemplo la Universidad de Guayaquil, su escuela de comunicación o facultad, la FACSO, no tiene una radio, estación de radio, y no, peor, una estación de televisión. Clever Chica, presidente de AER, gracias por participar en Contacto Directo. Este mismo. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación, en Contacto Directo. Buenos días.